Autoridades, señoras y señores, soy María Sarabia, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Coordinación, y quiero darles la bienvenida a este acto de presentación de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la declaración de nuestra Universidad de Alcalá como Patrimonio de la Humanidad. Permítanme que sea el propio Genaro Pérez de Villamil, un joven pintor y dibujante romántico del siglo XIX, nacido en el Ferrol quien con esta litografía que ven ustedes en las pantallas nos traslade al paraninfo del siglo XVI, que nuestro fundador, el cardenal Cisneros, ordenó construir al arquitecto Pedro Gumiel. Por primera vez en nuestra universidad, desde su refundación en 1977, hemos recreado la disposición que disfrutaban aquellos colegiales de San Ildefonso, vestidos con sus togas y con sus birretes. Se aprecia en la litografía al cardenal Cisneros con sus escaques y el capelo cardenalicio con las borlas y esa misma galería de ventanas entre las yeserías renacentistas. Imaginan ustedes cuántas vidas han pasado por estas escalerillas laterales camino de esta misma cátedra para celebrar o la humilde gloria de la sabiduría o para encajar con honor el abismo público de la ignorancia. O mejor aún, ¿recuerdan ustedes cuántas vidas han escuchado declamar desde esta gloriosa cátedra los pensamientos, los deseos, las dudas sobre disciplinas como la literatura, la arquitectura, la ciencia o la historia? Hoy nos alzamos la generación del siglo XXI gracias a esa generación del siglo XVI y juntos revivimos la grandeza de esta universidad. Porque este paraninfo no es únicamente un patrimonio histórico y arquitectónico extraordinario. Es una inspiración. Es un símbolo eterno de excelencia y de gloria. Con un bastón de mando que pasa de generación en generación. Un símbolo que se viste de birretes y mucetas de terciopelo negro. Ese símbolo, ese maestro de maestros, Toma a continuación la palabra, con todos ustedes, nuestro rector magnífico, el profesor doctor don José Vicente Saz. Presidenta de la Asamblea de Madrid, <coughs> alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Alcalá de Henares, vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, secretario general de Universidades, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Vicepresidenta de la Diputación de Guadalajara, rectores Gala, Zapatero y Galván, miembros del equipo de gobierno y delegados del rector de la Universidad de Alcalá, directora general de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, decanos, decanas, directores y directoras de la Universidad de Alcalá, presidente del Consejo de Estudiantes, Presidente y miembros de la Comisión de Esta Conmemoración, miembros de las corporaciones municipales de Alcalá, de Henares y de Guadalajara, Presidente de la Sociedad de Condueños, otras autoridades civiles y militares, queridos compañeros de la comunidad universitaria, señoras y señores, incluyendo a todos aquellos que nos siguen hoy en directo a través de nuestro canal oficial de YouTube. En este año, 2023, celebramos el 25 aniversario de la declaración de la UNESCO en la que reconoció a la Universidad de Alcalá como patrimonio de la humanidad. La Universidad de Alcalá es la única universidad española que ostenta la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y comparte este honor con tan solo otras cuatro universidades en todo el mundo. La Universidad de Virginia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Coimbra. He ahí el tesoro de todas las ciencias, escribió Erasmo al conocer, en palabras de su amigo Luis Vives, el proyecto universitario del cardenal Cisneros. El sueño de un visionario que hace ya más de 500 años dio forma al primer campus universitario del mundo, la Universidad de Alcalá, que revolucionó la historia de la academia sirviendo de modelo con sus constituciones fundacion fundacionales, sus maestros, su concepto urbanístico y de la vida universitaria a numerosas y nuevas universidades de América y posteriormente de otras partes del mundo. La Universidad de Alcalá tiene su origen en el Estudio General aprobado por Sancho IV de Castilla, en 1293, que surgió tras los de Palencia, de precoz extinción, Salamanca y Valladolid. En 1499, mediante la Carta Bulada Intercetera, el Papa Alejandro VI autorizó al Cardenal Cisneros la creación de una universidad con facultades de teología, derecho canónico y artes liberales. Este sueño del cardenal dio lugar a que la Universidad de Alcalá se erigiera como el núcleo más importante de nuestro siglo de oro. Por sus aulas pasaron como profesores o estudiantes Antonio de Nebrija, Tomás de Villanueva, Ignacio de Loyola, Benito Arias Montano, López de Vega, Francisco de Quevedo. Francisco Vallés de Covarrubias, Juan de la Cruz, Gaspar Melchor de Jovellanos y decenas de ilustres pensadores y escritores. Siendo además la institución en la que por primera vez una mujer alcanzó el grado de doctora en nuestro país, María Isidra de Guzmán y la Cerda en 1785. La segunda mujer doctora en toda Europa. Con el tiempo, nuestra ciudad universitaria creció de acuerdo con el diseño previsto por Cisneros y la Universidad de Alcalá llegó a contar con más de 42 colegios y varios miles de estudiantes, hasta el siglo XIX, cuando, como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, en 1836, cesó su actividad manteniendo sus puertas cerradas durante más de un siglo hasta su reapertura en 1977. La universidad, siempre presente en el imaginario colectivo, hizo que los ciudadanos de Alcalá de Henares se implicaran a través de la Sociedad de Condueños, mediante la adquisición en subasta pública de los edificios que fueron universidad, con el objetivo de su preservación y lograr el retorno de la actividad universitaria a la ciudad. Una generosa iniciativa de un colectivo ciudadano muy probablemente única en el mundo, cuyo fin fue mantener vivos la prosperidad y el progreso de la cultura a los que dieron origen el sueño de Cisneros. Su glorioso pasado histórico y cultural, que tiene en continuidad en nuestros días, le valió a la Universidad de Alcalá en 1998, hace 25 años, la distinción por la UNESCO de ser incluida en la lista de patrimonio de la humanidad. Deseo anunciar hoy, en nuestro espacio más emblemático, que también ha descrito nuestra vicerrectora, el Paraninfo, que desde el siglo XVI ha acogido los actos más relevantes de esta universidad, el homenaje que nuestra universidad dedicará este año a la Universidad de Alcalá y a su legado. Iniciamos la celebración con la recreación del Paraninfo, dispuesto como en sus inicios. Como funcionó desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En su reunión de Kioto de 2 de diciembre de 1998, la UNESCO incluyó, con la distinción como Patrimonio de la Humanidad, en el catálogo de los lugares mágicos del mundo a la Universidad de Alcalá y al recinto histórico de la ciudad de Alcalá de Henares, en atención a su acreditado valor único excepcional, siendo los motivos más importantes haber sido planificada como la primera ciudad universitaria de todo Occidente, el primer campus universitario del mundo. Su modelo de planificación académica y estatutos las constituciones que dieron origen a universidades de Latinoamérica y de Europa. Alcanzar a ser la Civitas Dei, la ciudad de sal, del saber de San Agustín. Por ser la cuna de la mejor gloria del castellano en el Siglo de Oro, precursora de la cultura y la lengua en esta época con obras como la Biblia políglota Complutense. Y por ser la ciudad de Alcalá de Henares, el lugar en el que nació el inmortal autor de El Quijote, don Miguel de Cervantes Saavedra. Según la UNESCO, dos grandes personalidades determinan la proyección de la Universidad de Alcalá y de la ciudad complutense y su reconocimiento como patrimonio de la humanidad, y se trata del más grande escritor de la lengua española, Miguel de Cervantes y del cardenal Cisneros, estadista, reformador de la Iglesia y promotor de la cultura, cuya inquietud en este último ámbito le llevó a la fundación de la Universidad de Alcalá. Cisneros dio forma a la Civitas Dei, la ciudad de Dios, al crear la primera ciudad universitaria, como decía, el primer campus universitario planificado en la historia de Occidente. Convirtió una villa medieval que desde 1293 era sede de los terceros estudios generales más antiguos del país en una ciudad moderna. Para diseñar la Universidad de Alcalá, Cisneros siguió las directrices de Alfonso X el Sabio, señaladas en las partidas. Trazó un espacio vacío en las afueras. Al oriente del mercado, una ciudad con retícula, con calles rectas y con el corazón en el centro, donde se erigió el Colegio Mayor de San Ildefonso, la conocida como Manzana Cisneriana, lugar en el que nos encontramos en este momento. Y alrededor del que, siguiendo la idea teológica del cardenal Cisneros, basada en su institución educativa, Doce colegios menores en representación de los doce apóstoles y otros seis que representaban a los discípulos menores. Su obra fue alabada en todo el mundo, entre otros por el propio rey Fernando el Católico y por otro monarca, el rey Francisco I de Francia, que quedó asombrado en una visita a la universidad en 1528. Durante la que afirmó: La Universidad de París, orgullo de mi reino, es obra de cien reyes. La de Alcalá es obra de cisneros, de un solo hombre. Es cosa admirable en su fundación. Hoy podemos afirmar que uno de los grandes méritos de la Universidad de Alcalá ha consistido en en haber recibido la herencia de la sociedad de condueños, rehabilitando los edificios y logrando incorporarlos a la actividad normal de la academia. Desde hace más de 40 años nos hemos ocupado de su mantenimiento y rehabilitación con tanto celo que este singular proyecto de recuperación del patrimonio universitario ha sido reconocido como proyecto de interés por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, además de otras notables instituciones como la Real Academia de San Fernando o Hispania Nostra, entre otras razones por nuestro afán en recuperar el significado de la antigua Ciudad del Saber, otro de los elementos que contribuyó a la declaración de nuestra Universidad como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Hoy, fiel a su compromiso con la sociedad, la Universidad de Alcalá se adapta en sus tres campus, el histórico de la ciudad de Alcalá de Henares, el científico-tecnológico en sus afueras y el de Guadalajara, a la llegada de una nueva era con nuevos edificios y la mejora de sus infraestructuras, al tiempo que despliega una amplia actividad formativa, cultural e investigadora en todas las ramas del saber, con una calidad que la sitúa entre las universidades públicas españolas mejor consideradas en docencia, empleabilidad, internacionalización, productividad investigadora, innovación, equipamiento e infraestructuras, sostenibilidad y compromiso social y habiéndose incorporado el 1 de enero de este año a una de las más importantes alianzas de universidades europeas. No me gustaría finalizar estas palabras sin expresar mi agradecimiento en nombre de la Universidad de Alcalá a todos aquellos que hicieron posible que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad y a los que han colaborado y prestado su apoyo a las celebraciones que tendrán lugar durante este año. Al cardenal Cisneros, forjador del sueño que dio lugar a la Universidad de Alcalá, a profesores, estudiantes y personal de Administración y Servicio que durante siglos materializaron el sueño de Cisneros, a los arquitectos, ingenieros y técnicos, que han contribuido al mantenimiento y rehabilitación del patrimonio de la universidad, al ayuntamiento de la ciudad de Alcalá de Henares y a todos y cada uno de sus alcaldes que siempre apoyaron y siguen haciéndolo la labor de la universidad, a los firmantes del convenio interdepartamental, como el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Cultura, la Diputación de Madrid, la Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara. A los rectores Gala, Zapatero y Galván, que desde la reapertura en 1977 han contribuido a que la Universidad de Alcalá sea hoy una realidad de excelencia. A la Comisión de Patrimonio, mis compañeros, por su excelente trabajo. A los ilustres miembros que han acertado a formar parte del Comité de Honor de la Conmemoración de este 25 aniversario, presidido este comité por Su Majestad el Rey de España. Y, por último, a la, sociedad, perdón, a la ciudad de Alcalá de Henares, personificada en la sociedad de condueños de los edificios que fueron universidad, sin cuyo amor por la Universidad de Alcalá y su implicación en la conservación de su patrimonio, hoy no hubiera sido posible celebrar este acto. Ya, para finalizar, quiero anunciar que la Universidad de Alcalá, como señal de agradecimiento a la labor que ha realizado y por los méritos que ha adquirido y ya han sido comentados, ha decidido proponer a la Sociedad de Condueños de los edificios que fueron universidad como candidata a los premios Princesa de Asturias. De igual manera, me gustaría solicitar a todas las instituciones hoy aquí representadas que se sumen a nuestra institución apoyando esta propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor doctor don Javier Rivera, catedrático de composición arquitectónica y presidente de la Comisión para la conmemoración de este 25 quinto aniversario de la declaración de la Universidad de Alcalá como patrimonio mundial. Excelentísimos e ilustrísimas autoridades, queridos compañeros, querida comisión. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en las Naciones Unidas, aterrados por la destrucción del patrimonio, decidieron reunirse en la Haya y redactar un protocolo para la defensa del patrimonio. Viendo cuando se realizó la presa de Asuán, que este no se cumplía en algunas de sus vertientes… Decidieron fundar en 1972, en las mismas Naciones Unidas, en la UNESCO, la Convención Mundial de Patrimonio y crear una lista que recogiera aquellos lugares excepcionales, aquellos lugares con valor único que existieran en el mundo para protegerlos ante el terrorismo, ante las catástrofes, ante los enfrentamientos de los seres humanos, el abandono, etcétera. Y a partir de entonces, algunas de nuestros tesoros y de nuestras ciudades empezaron a ser incorporadas en aquella lista. En 1984, las primeros fueron la Alhambra, la Catedral de Burgos, el Centro Histórico de Córdoba, el Escorial, las obras de Antonio Gaudí y el Casco Antiguo de Ávila. Perdón. Hasta nuestros días, en que existen en la lista de Patrimonio Mundial. En todo el planeta, 1.157 lugares elegidos. Y en estos mismos momentos, en estas mismas horas, está trabajando la Comisión para declarar a Odesa ante el temor muy próximo de que sea arrasada en la guerra de, de Ucrania y Rusia. Alcalá consiguió acceder con su universidad en el año de 1998. Después de que el Ayuntamiento y la Universidad firmaran un convenio para preparar la documentación extraordinaria, que existe en varios medios y que se puede consultar. Pero no hubiera sido posible solicitar ese, pertenecer a ese selecto grupo si antes, en 1985, no se hubiera firmado el convenio interdepartamental con personalidades como don Juan José Tomei, presidente de la Diputación de Guadalajara. Don Javier Solana, ministro de Cultura. Don Fernando Ledesma, ministro de Justicia. Don José María Maraval, ministro de Educación y Ciencia. Don Joaquín Levina, presidente de la Comunidad de Madrid. Don Manuel Gala, rector de la Universidad de Alcalá. Don Julián Campos, ministro de Obras Públicas y Urbanismo. Don Arsenio López Huerta, alcalde de Alcalá. Y don Carlos Molina del Pozo, secretario general de la Universidad. A partir de ese momento, Ambas instituciones trabajaron por la universidad y por la ciudad. En la universidad se recuperaron más de 22 edificios con unas inversiones superando los 25.000 millones de euros. Y esa labor continuó con los rectores posteriores después de la declaración, con los rectores Zapatero, Galván y Vicente Sad. Estalló la alegría en Kioto el 2 de diciembre de 1998. En las que el alcalde Bartolomé González y el rector Manuel Gala recibieron la nominación. ¿Qué valoraban en esta ciudad y en esta universidad? En esta universidad y en su recinto histórico. Algo que había trascendido a lo largo de los tiempos. La autenticidad del lugar, la integridad del lugar. Valoraban también que esta importancia trascendía fronteras y que era obligatorio protegerlo. Para, tra para transmitirlo a las generaciones presentes y venideras. Así pues, la UNESCO señaló al Alcalá como el primer campus planeado, estructurado en el mundo, como el cumplimiento de la verdadera ciudad de Dios, la Civitas Dei de San Agustín, en la que las órdenes religiosas trajeron a sus miembros para formarse y trabajar, para trasladarse a América con las nuevas administraciones, para crear unos estatutos que emularon en numerosas universidades americanas y europeas, pero además se convirtió esta universidad en el conjunto que recibió a los más célebres escritores de la lengua española o castellana y a los más sabios en medicina, en teología. Aquí nació el derecho internacional con el padre Suárez. Nuestro rector ha citado a personalidades que ocupan nuestras paredes y que son bien conocidas de todos ustedes. Y efectivamente no podemos nunca olvidar que, eh, que Alcalá es la cuna de Cervantes. Y así vimos que una ciudad medieval agraria se convirtió en una ciudad universitaria. De 4.000 estudiantes que llegó a tener en el siglo XVI, poco a poco fue generando y la propia universidad... Fue entrando en la antigua ciudad medieval y ocupando calles, ampliándose, extendiéndose y mejorando la presencia de los universitarios. Aquí se formó la primera industria, la industria de la imprenta, que generó riqueza para todo el entorno. Ya en el siglo XVII empezó a decaer, en alguna medida, la universidad y un alumno nuestro escribió un manuscrito que publicaremos en unos días señalando que la ciudad tenía 1.500 vecinos únicamente ya, pero todavía contaba con 2.000 estudiantes, con lo cual generaban toda la riqueza que había en el entorno. Llegó el triste y fatídico siglo XIX y la universidad, los cambios políticos y diversas circunstancias hicieron que se clausurara la Academia de Alcalá y sus medios, sus bibliotecas sus instituciones desaparecieran, unas se fueran al mercado a la venta, como el conde de Quinto que adquirió esta manzana en propiedad, otras pasaron a instituciones madrileñas como el Real Colegio Imperial, que después acabaría siendo la Universidad Central y más tarde la Universidad Complutense de Madrid, y Alcalá se convirtió en una ciudad militar. Los antiguos edificios universitarios se convirtieron en espacios donde el ejército se formaba hasta que el ejército dejó de tener significación militar en la evolución de los tiempos y poco a poco fueron abandonados y se fueron arruinando y abandonando. Aquel convenio interdepartamental que citábamos procuró que uno a uno todos ellos se recuperaran y convirtieran en lo que fueron en origen, centros universitarios en los que la educación ha sido prioritaria. Tuvimos que recordar y reconocer que en 1850, un caso excepcional en todo el mundo occidental, en Europa y en América, no se repetirá hasta muy entrado el siglo XX, la sociedad entera, sin distinción de clases, desde los más humildes a los más poderosos, toman conciencia de la importancia del patrimonio universitario y adquieren al conde de Quinto, la, Soci la sociedad de condueños adquiere al conde de Quinto la manzana cisneriana con la voluntad de que alguna vez vuelva a la universidad, hecho que realmente ocurre en 1977. Y lo resaltamos porque es un suceso verdaderamente no solo entrañable, sino excepcional en la historia de la humanidad. Hoy efectivamente esta universidad continúa trabajando, formando parte de esa alianza internacional y procurando que nuestros alumnos tengan la mayor empleabilidad de España, como así ocurre. Ya muy rápidamente les voy a comentar las actividades que durante estos próximos meses, hasta final de año, va a realizar la universidad. Son para los académicos, pero también abiertos a la sociedad de Alcalá, a la población, a los de la región, a todos aquellos más lejos o más cerca que tengan interés en alguna de nuestras propuestas. Se van a celebrar concursos y premios de fotografía, literatura y pintura para toda clase de posibles interesados. Se va a crear un premio internacional de patrimonio para universidades de todo el mundo que va a, a, a proyectar el reconocido artista y restaurador Enrique Nuere. Se van a realizar varios conciertos nacionales e internacionales. Se crearán webs. Se realizarán dos videomappings con la colaboración de instituciones de gran importancia. Se van a hacer vídeos en los que vamos a resaltar el valor del género. Se van a resaltar los rostros de las mujeres, de las investigadoras contemporáneas que dan viva, que dan existencia a esta nuestra universidad. Se van a hacer vídeos de nuestros rectores para que quede la memoria de todos ellos en, nuestro, en nuestros anua anuarios. Y se van a relacionar una serie de, de vídeos también con personalidades vinculadas a la Universidad, como el Claustro de las Artes, eh, como distintas personalidades eh, de toda clase que han tenido alguna relación con esta casa. Por supuesto, el homenaje a Pedraza y la exposición para esas 25 o 50 mujeres claves de la Universidad de Alcalá. Después habrá muy especializados congresos, seminarios y presentaciones de libros, sobre todo los campus mundiales conservación y restauración, eh, m, m, patrimonio y arqueología, España y América, educación Alcalá, aquí hemos tenido grandes personajes de la educación como San José de, de Calasán, como San Ignacio de Loyola, etc. Se van a presentar numerosos libros que son inéditos y algunos no conocidos hasta el presente. Se van a realizar ciclos de conferencias con invitados de gran calidad, como don Federico Mayor Zaragoza, eh, personas de la UNESCO, personas de Hispana Nostra, de ICOMOS, de la Embajada de España ante la UNESCO. Se van a realizar numerosas publicaciones. En diciembre ya surgió eh, la cuarta edición del libro de la universidad en español y en inglés. La Fundación General de la Universidad va a publicar otro, eh, una pequeña monografía sobre el cardenal Cisneros, un libro en cómic, el libro del alumno ese libro inédito de 1854 que señala completamente cómo era la universidad en esa época, la universidad y la ciudad. Y finalmente se van a hacer reuniones internacionales de rectores, de personalidades que han tenido vínculos con la universidad. Se van a reunir a las universidades Patrimonio Mundial, a rectores españoles, a unos rectores europeos. De manera que aquí tenemos un programa con más de 50 actividades abierto y que se ofrece a toda la ciudad, a toda la ciudadanía, para que colabore y lo disfrute en todo lo que pueda interesar. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid. Buenos días a todos. Presidenta de la Asamblea de Madrid, rector de la Universidad de Alcalá, alcalde de Alcalá de Henares, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Secretario General de Universidades, Viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid, Vicepresidenta de la Diputación de Guadalajara, Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Alcalá, Profesor Javier Rivera, Presidente de la Comisión de Patrimonio, Miembros de la Corporación Municipal de Alcalá de Henares y de Guadalajara, Autoridades, presidente de la sociedad de condueños, miembros del claustro de la Universidad de Alcalá, señoras y señores. Muchas gracias por invitarme a participar hoy en la apertura de los actos de conmemoración del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO como patrimonio mundial de la Universidad y el Centro Histórico de Alcalá de Henares. Mi presencia hoy aquí representa el apoyo institucional completo del Gobierno de la Comunidad de Madrid a estas celebraciones. Y además os quiero decir que me encanta a título personal, porque aparte de mi dedicación a la vida pública, aunque me queda poco para dedicarme a otras cosas, tengo dos pasiones que son la historia y la música. Y nos encontramos en un sitio donde se han escrito uh, de páginas de las más importantes de la historia de España. Hoy me gustaría hablar de dos de ellas. En primer lugar, podríamos buscar en la historia cientos de hechos que demuestran la injusta leyenda negra que ha tenido nuestro país por su actuación en América. Pero pocos hechos tan contundentes hay que demuestran la falsedad de esa leyenda como precisamente el papel civilizador que tuvo esta universidad en los territorios españoles de ultramar a partir del siglo XVI. Esta institución, la Universidad de Alcalá, ha sido protagonista de la universalización de la lengua y de la cultura española y, por tanto, del nacimiento y de la consolidación del propio término de la hispanidad no solo por el legado cervantino o por hechos tan notables como la gramática de Nebrija, sino porque su modelo universitario uni innovador fue el que se replicó en más de 30 universidades creadas a partir del siglo XVI en América por España. La hispanidad es un vínculo enriquecedor de mestizaje y de intercambio. No es una historia de aplastamiento o dominación. Los españoles no dudaron en mezclarse con los nativos y compartir con ellos proyectos de vida. No lo digo yo, lo dijo Humboldt, muchos historiadores y estudiosos de primer nivel. Nunca se pretendió el exterminio, es obvio. Cualquier persona que viaje a Hispanoamérica lo podrá comprobar y que lo compare con el exterminio que otras potencias europeas sí practicaron en otros territorios diferentes. Y dentro de este legado, la creación de universidades al otro lado de América, es uno de los, del Atlántico, es uno de los capítulos más notables y perdorables. La bula papal por la que se creó la universidad en la isla de Santo Domingo en 1538 dice literalmente: Una semejante universidad de doctores, maestros y estudiantes al modo de la de Alcalá. Se estaba certificando el principio de una gran gesta. A partir de ese momento, la Universidad de Alcalá imprimió su carácter singular e innovador y avanzado a las universidades creadas por la Corona Española en América, en Lima, México, Córdoba de Tucumán, Oriente, Santiago de Cuba, Caracas, Mérida de Venezuela, la Javeriana y la de Santa Fe de Bogotá, en Colombia, la de La Habana. Hasta que en 1812 las Cortes de Cádiz instituyeron la última de ellas, la de Santiago de León de, Nicar de Nicaragua. Por otra parte, y como ya se ha explicado aquí, nos encontramos en la primera ciudad pensada y construida para ser sede de universidad, y por tanto aquí nació el concepto de campus, tal y como lo entendemos en nuestros días. Esta universidad es el origen del diseño urbanístico del casco histórico de este municipio. Es decir, Alcalá no fue la primera universidad, pero sí fue la primera universidad moderna y, a la vez, la primera ciudad universitaria, nada menos. Y ese espíritu, ese espíritu fundacional tan rompedor e innovador en su momento ha seguido vigente a lo largo del tiempo también en la propia ciudad. El segundo hecho histórico que quería destacar hoy aquí ya se ha citado también por los que me han precedido en el uso de la palabra, es que hace 171 años nació la Sociedad de Condueños, querido José Félix. La primera entidad privada creada en España y quizá en el mundo se ha aventurado para defender el patrimonio artístico. En este caso, los edificios de la antigua universidad que estaban en riesgo en aquel momento. Si no fuera por los alcalaínos de, aqu de aquella época y por vuestros antepasados. Probablemente, como ya se ha dicho también, no estaríamos ahora en, esta acta, en este acto. Por tanto, de mis palabras se, se deduce el caluroso apoyo a lo que ha dicho el rector y a su propuesta. La estrategia de los condueños fue comprar estos inmuebles para protegerlos hasta que pudieran volver a ser destinados a universidad, tal y como finalmente afortunadamente sucedió en 1977 cuando se crea la moderna Universidad de Alcalá. Es muy emocionante rescatar hoy la exposición de motivos redactada por los condueños en sus actas de creación de la sociedad. Nunca entró en las miras de los alcalainos proporcionarse con tal adquisición ningún medio para lograr intereses pecuniarios ni otros ruines y mezquinos de ninguna clase, sino sólo el muy grande, noble y natural de que no desapareciera una obra digna a todas luces de conservarse. Para gloria de la nación. Cuántos disgustos y pérdidas culturales nos hubiésemos ahorrado si hubiese habido más sociedades de condueños en otros lugares de nuestro país, muy especialmente durante la desamortización de Mendizábal. Con este mismo ánimo, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid seguimos defendiendo el patrimonio y todo lo que nuestra región aporta a la esponida Permitirme la licencia. ...que lo denomine al espíritu de los condueños... ...al que nos, nos ha movido... Por, al, al, espíritu de los, ...al espíritu de los condueños... ...al que nos ha movido a crear la cátedra del español y la hispanidad... ...que fomenta el estudio de nuestra historia y de nuestra lengua... ...desde una óptica estrictamente científica y académica... ...con la colaboración de universidades madrileñas... ...y la participación de estudiantes, eh, de especialistas de todo el mundo... ...los condueños tenían claro... La universidad era una joya, la universidad estaba en riesgo y la universidad había que preservarla. Y lo mismo pensamos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a lo que es la historia de España, el idioma español, que es una joya, y actuamos con los condueños ante el riesgo, viendo que los que tienen que defenderla no lo hacen. Y también es fruto de ese mismo espíritu de los condueños la creación de la Oficina del Español. Un organismo adscrito a la Consejería de Cultura que trabaja para estrechar lazos con Hispanoamérica y crear valor mediante nuestra lengua en todos los terrenos: cultural, económico y social. Entre todos, seguimos fortaleciendo la hispanidad y lo haremos, como reza el documento de creación de la Universidad de Santo Domingo, al estilo de Alcalá. Querido rector, los madrileños estamos muy orgullosos de esta universidad. Lo que es y lo que representa. Esta institución conecta directamente con lo mejor de nuestro pasado, con un presente brillante y un futuro esperanzador. Concluyo. Lo que hace 25 años reconoció oficialmente la UNESCO está más vivo que nunca. No hay nada más que pasear por las calles de Alcalá para comprobarlo. Tenemos motivos sobrados para celebrar con entusiasmo esta efeméride. Enhorabuena a la Universidad de Alcalá, patrimonio de la Comunidad de Madrid, de España, de Iberoamérica, del mundo. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, si empezamos con la litografía de Genaro Pérez de Villamil, será el arquitecto Pedro Gumiel quien nos lleve a la calle Libreros. Una calle que el propio cardenal Cisneros diseñó en las lindes de la ciudad universitaria para que las ideas que nacían dentro se mantuvieran vivas a través de sus libros. Libros repletos de hojas cosidas por un cordón que las atraviesa y las mantiene unidas. Ese cordón franciscano sin fin, transmitido de generación en generación, es nuestro primer símbolo fundacional. El segundo símbolo lo forman los escaques del escudo de nuestra universidad, esas casillas cuadradas e iguales que se alternan a modo de tablero de ajedrez y que representan el trazado de esta ciudad universitaria. Ambos, el cordón infinito y los escaques, son los protagonistas del logo que conmemora este 25 aniversario de la Universidad Patrimonio de la Humanidad y que presentamos a continuación. Han pasado cinco siglos y nuestra Universidad de Alcalá está más viva que nunca. Gracias a una comunidad universitaria de casi 30.000 personas que trabajan, aprenden, sueñan por esta universidad. Ellos serán los impulsores de un programa de actividades, conferencias y exposiciones a la altura de esta gran celebración. Permítanme que les presente en 60 segundos lo que la palabra viva representa en este aniversario. Celebramos 25 años siendo la única universidad en España patrimonio de la humanidad. Viva. Viva recordar. Preservar. Cuidar. Viva aprender. Y viva inspirar. Viva investigar. Viva volar. Crecer. Y avanzar. Viva a atreverse, viva a imaginar y crear, iba a entender, debatir y cuestionar, viva a pensar, viva. En nombre de nuestro maestro de maestros, de nuestro rector magnífico, les pido por favor que se pongan en pie y que con orgullo vitoreen conmigo. Viva la academia. Viva, viva! ¡Viva profesores. ¡Viva! viva el cardenal Cisneros. Viva, ¡Viva la universidad de Alcalá. ¡Viva!